Bien, chicos, buenos días. Como ya saben, les saludo el profesor Henry Acha. Vamos a seguir con el curso de lectura. Y para la fecha teníamos una actividad que era, pues, ver, analizar, interpretar una película, ¿no? Una película donde va a participar el gran Sean Penn, Michelle Pfeiffer, y una pequeñita que no recuerdo, ¿no? Una actriz que para la época del inicio del 2000 era muy conocida. Bien, espero tu comentario, espero tu apreciación, tu crítica. Se dijo desde la clase pasada, ¿no es cierto?, que todas las clases iban a ser participativas. Todas, de aquí hasta diciembre tú vas a hacer la clase. Tú vas a comentar, vamos a debatir. De repente a William le parece una película religiosa y a Carvajal le parece, no, profesor, es una película política. No, Fabricio no puede decir, no, porque es una película, es un drama social. No, o Emily, pues, profesor, yo estoy en desacuerdo con mis compañeros y yo propongo esto, ¿no? Vamos a debatir, vamos básicamente a conversar y te ganas tu notita, ¿ya? La nota va desde 5, ya sabes, hasta 18. Bien, es una película muy interesante, muy, muy, muy interesante. Por eso les mandé a ver esa película. Vamos a empezar con películas suavecitas, películas que no te compliquen la vida, ¿ya? Bien, ¿alguno quisiera comentar alguna parte de la película? Darex Palacio, por favor, enciende su camarita. O preguntamos puntualmente a algún alumno. Yo prefiero que los chicos participen voluntariamente, sin que nadie los presione, sin que nadie le diga nada. ¿Qué dicen, chicos? Mire que se les dejó con una semana de anticipación. Una semana de anticipación, ¿no? No sé, depende de ustedes, chicos. ¿Ah? Se dejó 7 días. La película tiene casi ni dos horitas, hora y media la película. Se te dejó con 7 días de anticipación. 7 por 24 horas, 168, 170, 168 horas. Para hora y media. No sé, ¿tú qué crees? A ver, vamos a preguntarle a uno específicamente en todo caso, ¿ya? A ver, vamos a preguntarle a... Ojo, sé honesto porque yo te voy a hacer preguntas. Por eso un ratito voy a ver un resumen en YouTube. No te va a servir. No te va a servir. Vamos a preguntarle a Emily. Ah, la profe ya me agarró. No he visto nada, profe. Ojo, y las notas son de ahora, ¿no? O sea, te sale la notita y en la noche, a más tardar a las 8, tu nota ya está en la plataforma. Empezamos. Emily, ¿algún comentario que tengas que hacer sobre la película? Te escuchamos, Emily. Profesor. Fuerte, fuerte, Jesús, te escucho. No lo vi, profesor. No se te escucha. ¿No me escucha? No, ahora sí, habla un poquito fuerte. No lo vi, profesor. ¿Y por qué no vio la película? ¿Qué pasó? Me había olvidado. Se olvidó. Ya, bueno, no puede pasar. Por eso siempre les digo, apunte. No, porque yo sí la apunté, pero no sé, lo apunté en el cuaderno, pero se me olvidó porque tenía otras cosas, pero sí me había acordado. Bien, por favor, alguien esté con el micro encendido, creo. Mire, les recomiendo algo. Mira, yo tengo aquí, a ver si... ¿Ves ese papelito? Ese papelito es las cosas que yo tengo que hacer durante la semana. Pego un papel ahí y pongo lunes tengo que hacer tal, martes tengo que hacer tal, lunes tengo que enviar tareas en la academia, tengo que hacer el martes tal hora clases. En otro trabajo tengo que hacer tal cosa. Organícense, chicos. Por eso siempre les digo,
Yo no soy loco para decirte papel, apuntes y lapicero. Ahora, lo que apuntas no lo vas a dejar por aquí fallado. Eso tiene que estar en un lugar quieto, estático. Así como mi hojita. Te va a ayudar un montón. Tienes que empezar a organizarte porque de aquí hasta diciembre todas las clases van a ser virtuales. A menos que lleguen la vacuna para los niños. Tú no tienes vacuna todavía. Tú no tienes vacuna, por si acaso. Las vacunas que están saliendo son para los adultos. Profesor, ¿y a mí no me van a vacunar? No, no te pueden vacunar porque todavía no hay vacunas para eso. Las que han llegado son para los adultos. Y también tienes que pensar en los profesores, no cualquier profesor va a querer ir a dictar, ¿no crees? Bien, Emily Guzmán se ganó un abanito. Chócala, chócala ese abanito. A ver, vamos a preguntar. ¿Qué se va a subir? Bueno, si tengo tiempo, lo subo ahorita, ¿no? Claro, mejor hacemos eso, ¿no, muchachos? Claro, profe, ¿para qué ya estar entrando en la noche? Usted se cansa, profe. A ver, vamos a preguntarle a otro alumnito, ¿ya? Vamos a preguntarle al amigo Harold Suárez. Aunque Harold tiene cara de decirme profesor, no la vi tampoco. Harold, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Vio la película? ¿La actividad hizo? Harold. No, profesor. ¿Y por qué no lo hizo, amigo Harold? Me olvidé. Se olvidó el amigo Harold. ¿Por qué, muchacho? ¿Por qué olvidarse? Bueno, no hay problema. Yo sí tengo una buena memoria. Vamos a poner aquí cuarto. Cuarto A, ¿verdad? Listo. Hay que ser prácticos en la vida. A ver. ¿Me confirma si ves lo que voy a compartir? ¿Ves? Sí, profe, se ve. Confírmame. Listo. Empezamos aquí de frente. Guzmán. 05. Y el otro compañero era. A ver, déjame ver. Yo no sé cómo han llevado el curso el año pasado. ¿Por qué, muchachos? Bueno, bueno, será porque todavía son, o menos, los estamos llevando con ustedes. Para mí son nuevos, ¿no? En el curso de lectura. Los chicos de quinto ya saben cómo lo llevamos. Por ahí al toque. El curso de lectura, plan, leer en una, porque si no. A ver, Harold Suárez. A nuestro amigo Harold Suárez. Suárez. ¿Está? Oye, ¿verdad? ¿No? Ya, más práctico, porque yo primero lo hacía en un cuaderno, luego al registro y luego pues ya a la plataforma. Creo que esta es una manera más rápida. Bien, seguimos. A ver, vamos a preguntarle. Hemos preguntado a dos amiguitos, un amiguito, una amiguita. Ahora falta una chica, ¿verdad? Repito, por favor, yo no quiero ver paredes. ¿Ya? Enfoca tu cámara donde estás tú. Vamos a preguntarle a Harumi Villanueva. Harumi, dime, hija, ¿algún comentario? Buenos días. Tengo comentarios positivos sobre esa película. Me hizo reflexionar. Podría, disculpe que te corte. ¿Puedes acercarte al micro o hablar más fuerte porque no se te escucha? Profesor, estoy con el micro en la mano. ¿Me Ya, ahora sí. Sí, ahora sí, ahora sí. Ya. Yo tengo comentarios muy buenos con la película, me gustó muchísimo, me hizo reflexionar algunas cosas y no, y nada más. Dime cuáles son esas cosas que te hicieron reflexionar y qué escenas, por favor. Por ejemplo, cuando el papá comenzó a luchar por su hija, cuando se la querían quitar, me hizo pensar de que él de verdad la quería y que aunque su enfermedad sea como un, ¿cómo se podría decir? Como un impedimento, él lucharía por ella. Pero ¿cómo se llama el personaje? Chicos, tiene que ver con los nombres de los personajes. Ah, el personaje se llama Sam y su hija se llama Lucy. Lucy, muy bien. A ver,
¿Otra escena que te haya gustado? Que te haya interesado y por qué, ¿no? La que más me gustó fue esa, profesor. Esa, ya. Muy bien. Como Harumi es el primer comentario, vamos a contar algunas cositas. Recuerden, por favor, y no lo digo por Harumi, no me cuenten la película. Yo ya vi la película, tú también ya has visto la película, ¿no? No quiero que alguien me diga, profesor, la película trata de un señor que tiene un retraso mental. No, pues eso no puede ser, porque eso es evidente en la película, ¿no? Podría ser un comentario para un niño de cuarto, de primaria, o tercero. ¿Te acuerdas que yo te mostré un video chiquitito de 3 minutos, la clase pasada, ¿no? De una niña que tenía cáncer. ¿Te das cuenta cómo analizamos? ¿Te diste cuenta cómo interpretamos los colores? ¿Te diste cuenta también cómo analizamos, ¿no? Ese puntito blanco y la tristeza y la soledad? Eso quiero que hagas con la película, o con las películas que vamos a hacer. En este caso, Karumi nos ha hecho un comentario que está bien, no tiene nada de malo. A ver, Karumi, algunas preguntitas para cerciorarme que ha visto la película. ¿A qué grupo admiraba Sam? Profesor, no me acuerdo. Ya, vamos con otra preguntita, no hay problema, pasa a veces, ¿no? Sus amiguitos como Harold y Emily tampoco se acordaron. A ver, otra preguntita. Dime un capítulo o una escena, ¿no es cierto?, donde se muestre la solidaridad de los amigos de Sam para con él. Repito, una escena donde los amigos de Sam, que también son como él, tienen problema mental, muestren su solidaridad o su amistad por él. Otra pregunta. ¿Quién se queda y cómo con la tutela de Lucy? Si no me equivoco, se queda con Sam porque luchó por la tutela de su hija. Ya, gracias. Bien, vamos a preguntar otro alumno, otra alumna. A ver, vamos a preguntarle a Kiara Pinche. Dala, profe, ¿para qué me pregunta, profe? Yo no he visto. Ya bueno, eso es una preguntita que tenemos que hacer como profesor. Kiarita, te escuchamos. Pierita, te escuchamos. Kiera, ¿nos está escuchando? Bien. Gracias, Kiera. A ver. Vamos a ponerle la notita a Kierita. Nueva y pinche. ¿Está? A ver. Otro alumnito. Pero me sorprende porque no han visto. No sé, en verdad, no sé cómo llevó el curso el año pasado. O sea, la profesora o el profesor te dejaba algo y tú no leías. Te aviso que desde este año no va a ser así, ¿eh? Todos tienen que leer. Y por favor, de la próxima clase, si alguien no ha leído, te recomiendo que no entres, pues hijo. Inviértelo ese tiempo, no sé, ponerte el día en otro curso, ¿no? En practicar de repente matemática, o ver la película, ¿no? ¿No es cierto? Porque ¿para qué vas a entrar? Primero, a esta clase la vamos a pasar, ¿no? Porque, profe, no sabía cómo se llevaba. Ahora ya lo sabes. Porque si no lees, o no ves la película, o no lees el cuento, o no lees
o no ves la publicidad. Entonces, ¿para qué entramos? ¿No es cierto? Es como si yo ahorita hablo de la película, hablo, pero no me vas a entender porque no has visto la película. ¿No es cierto? Yo podría hablar de la película. Bueno, normalmente las clases son así, ustedes opinan y yo funciono como una especie de árbitro. Pero ahora yo de qué voy a hablar si ustedes no han visto la película, ¿no? Bueno, hasta el momento. A ver, vamos a preguntarle a otro alumno. Alumna, ¿no? Daira Astrid Espinosa. ¿Me escuchan? Sí, profesor, tengo bien en mi casa. Un momento. Ya. Bien, le preguntamos, Daira. Escuchamos su comentario, por favor. Daira, estamos escuchándola, si no la vamos a retirar del salón. Profesor, no la escucho. ¿El resto me escucha? Sí, profesor. Daira, te preguntaba por tu comentario. Bien, 05, Daira. Vamos a poner por aquí su edadita. Daira aquí. A ver, apellido. Daira Espinosa, 05. Aquí. Esperaos. Aquí. Listo. ¿Eh? Imagino que se ve lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Eso sí se ve, ahí está tu notita. No te estoy inventando nada, ¿no? Ni te estoy agregando nota, ni nada. Todo está en regla. A ver, siguiente. Vamos a preguntarle a un varoncito, a nuestro amigo William. William José. ¿Vio la película, sí o no? No. No vio la película. ¿Por qué, muchachos? ¿Ah? ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Profe, estaba trabajando. Profe, tengo que mantener una casa. Profe, pagar la luz, el agua. Usted no sabe lo que es eso, profe. Listo. A ver. Vamos a preguntarle ahora a una señorita, ¿no? Vamos a preguntarle a Camila Vargas. Camilita, ¿vio la película Yes and Not? No, profesor. No vio la película. ¿Y por qué no vio la película, Camilita? ¿Qué pasó? ¿Se fue la luz del lunes hasta hoy día? ¿Se llevaron la tele? ¿Se olvidó? Bueno, ya yo sé que con esto ya luego no te vas a olvidar, no sé. Ninguno de ustedes se va a olvidar. Mila Vargas. Profesor, ¿y esa nota la puedo recuperar? No. Tu nota ya está ahí, como ves. La puedes levantar, sí. ¿Cómo, profesor? Ahorita te voy a decir. Vamos a guardarlo por si acaso. Profesor, ¿cómo puedo levantar mi nota? Cambiarla no, ¿verdad? Esa nota ya está ahí. Como tú sabes, mira, vamos a compartir esto. Como tú sabes, bueno, igual lo abro. Está guardado. La nota se promedia. Mira. Hasta el momento tienes, no todos, algunos tienen ya dos notas. La práctica anterior y el comentario del día de hoy. Y todas las clases se van a rellenar. Mira. Esta es de este práctica 12, el día de hoy. Práctica 3 va a ser del siguiente martes. Práctica 4, ahí no vamos a ver todavía nada. Lo vamos a dejar vacío por esta vez. Y el examen mensual. Se promedia y sale acá tu notita. Y aquí sale tu notita. ¿Ah?
Bien, a ver, vamos a preguntarle a otro alumno o alumna. Por favor, hay dos alumnitos que están hace rato con la cámara apagada. Patrick y Noé, siguen con su camarita apagada. A la próxima ya no le vamos a hablar, chicos, de frente se le retira. A ver, vamos a preguntarle a Sebastián Carvajal. Sí, profesor. ¿Vio la película? No la vi porque no la encontré. No la vio porque no la encontró. No la encontré en YouTube. ¿No? Interesante. O sea, sí la encontré en inglés, pero no la encontré completa ni subtitulada. Subtitulada, allá, mira. Ni completo, o sea, estaba corta. Mira. Solo unos 5 minutos. Pero lo que sí entendí, pero sí vi un poquito del inicio. Es que no se trata de ver un poquito, se trata de ver toda la película. Es como si yo te pongo un 18, ¿no? Te pongo un... te quiero poner un 18 y te pongo un palito. Y te quería poner 18. Eso fue la tinta de mi lapicero. No encontré la película, mi prof. ¿Qué quería que haga? Vaya a la Deep Web y la descargue pirata. Hay películas online. ¿O quieres que yo descargue la película por ti y te lo ponga en bandejita? Yo no soy su mamá ni su papá. Ustedes están en cuarto de secundaria. Ay, por fin, no. No quiero que me caiga un virus. Descargar, no vas a descargar nada, vas a verlo online. No, ya intenté, lo que me sale es puro anuncio, no sé, pudo, y no me carga ahí. Sé lo que pasa a veces cuando. Estuvo, no sé, por unos 3 días buscándola, no me salió nada. Bro. Por 3 días buscando. Bueno. Igual 05, Carvajal. Bueno, mi culpa, pues culpa de internet que no me da, que ay, no me dio la pila completa. Culpa de internet, ¿no? Esa gente que culpa cuando es responsabilidad de uno. ¿Por qué culpar a otros cuando es responsabilidad de uno? Pero porque en internet no me salió. Esa es una mala educación, ¿verdad? Cuando alguien culpa a otros factores. Profesor, llegué tarde porque el carro se demoró. Bueno, si me dice plata para el Google Play películas, porque ahí me sale Google Play películas a $13. Yo soy sano. Entonces yo tengo que pagar la película para que usted lo vea. Tenemos que pagar la película. No sé, yo, no, pero hablando en serio, no la encontré. Sí, ya lo sé, que no la encontró ya. No sé cómo van a hacer ustedes cuando vayan a la universidad, ¿no? Te manden a buscar un libro, profesor. No le encontré, pues, profe. Usted tiene que comprarme el libro, profe. Usted tiene que decirme dónde encontrar el libro, profe. Si tienes hermanos en la universidad, pregúntale si es así la cosa. Profesor, usted tiene que decir dónde lo deja, pues, profe. ¿Cómo va a dejarlo así nomás? Si tienes hermanos de repente en quinto, de este colegio en otro. Pregúntale si el profesor o la profesora le da todo en bandejita y te hijito sirve. Creo que eso no debería pasar, ¿no es cierto? Ustedes deben investigar. Claro, si no está, no estamos en este tiempo de poder salir a comprar la película, que sí se puede salir a comprar, también está, ¿no? La película es súper conocida, es como Rocky, por ejemplo. O la puedes encontrar, pues, en las redes. Hay algunos compañeros que si no se han olvidado, lo han buscado y lo han visto. Pero bueno, ese es otro tema. Sigamos con la cacería. A ver, si le pregunto a Darex Palacio, Darex Palacio tiene una cara de decirme, por eso no la vi. Amigo Darex. Sí, profesor. ¿Vio la película? No la vi, profesor. No vio. Gracias. ¿Por qué, muchachos? Ay, chicos. Palacios. Vamos a ubicar a nuestro amigo Palacios. Ahí está. Ya está la nota. Si por ahí está tu mamita, tu papito, les explicas, pues, profesor, mamá. Puedo levantar mi nota todavía. No la puedo cambiar, pero puedo levantar. ¿No? Puedo levantar todavía.
Y ahorita les explico cómo. Bueno, a menos que tengas un 0.5 en la clase pasada. Ahora tienes otro 0.5, ahí sí la cosa está fea, ¿no? Ahí sí la cosa está fea. A ver, vamos a preguntarle a Jaren. ¿Es Jaren o Yaren? Ah, pero Yaren es profesor. Yaren. Yaren. Yaren Rodríguez. A ver. Sí, sí. Dime, sí, ¿perteneces al grupo de los, al grupo 5 o has visto la película? No, yo pertenezco al grupo 3, profesor. Me olvidé porque me dio Alzheimer. Va, se olvidó el amigo. Se olvidó. Pero menos fue honesto, ¿verdad? Fue honesto. Por eso no la vi por pro. No la vi por pro. Fui honesto, profe. No me encontré la película. Pero yo no he dicho nada. ¿Por qué el señor? ¿Por qué el señor se araña? Hemos dicho solamente sido honesto, nuestro amigo. Vamos a poner ahí su notita también. A ver, yo también soy honesto con la nota, ¿no? No les miento. ¿Por qué mentir? Es feo mentir. A ver, vamos a poner por ahí. Alen Rodríguez. No, hoy no está. Aquí está. Y ni siquiera ha sido un libro. Yo no sé cómo vamos a hacer cuando le manda a leer libros. Y te mando a leer, pues, no sé, 5 páginas, 8 páginas, ¿no? Por semana. Por semana. O sea, es poquísimo, es poquísimo. Es poquísimo, chicos. Ya hay que ponerle las ganas. Bien, a ver, vamos a preguntarle a Patrick. Patrick Chumpitas, que estaba feliz. Profesor, ya me quitó la sonrisa, profe. ¿Por qué es así? Patrick Chumpitas, tiene cara de que me va a decir, profesor, no vi la película. Patrick, te escuchamos. ¿Cómo sabe, profe? No, eso yo lo veo en los ojos de los muchachos. Bien, entonces video. Ponemos, vamos a poner su notita, Chumpitas. Profesor, ¿cómo vamos a poder hacer eso, no? Ahorita les voy a explicar cómo vamos a hacer, profesor, explíqueme, porque mi mamá está al costado, profesor, con una correa, profesor. No, está con una, profesor, está con una manguera, mi mamita, profe. Está con el cable de la plancha, profe. Chumpitas, vale, ahí está. Pero repito, esa nota queda ahí, yo no la cambio. Lo que sí puedes hacer es levantar tu nota. Ahorita vamos a ver. ¿Ya? A ver. Nos queda un minutito para irnos al break. Vamos a preguntarle rápidamente a los demás. Aquí no le pregunté, no le pregunté a Debra. Debra, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Qué tal, Debrita? ¿Vio la película? La vi por partes porque en realidad el Wi-Fi está muy mal y el YouTube no carga. Parte, ¿cómo es eso, Debra? Explícame. Es que se paraba mucho la película. El YouTube está bien mal, profesor. Por lo que está congestionado y además mi plan de Wi-Fi es bajo, entonces no corre muy bien. Pero ha tenido 7 días. Puede verlo. Por eso, profesor, es que no soy la única que usa el internet. Mi papá también tiene que trabajar y eso, y perjudica. Claro, no trabaja todas las 24 horas, ¿no es cierto? No, mi papá sí trabaja las 24 horas, profesor. ¿Y el internet jala para una máquina nada más? Jalan para 4. Para 4. Ya. Bien, te escuchamos, Debra. Bueno, de lo que yo entendí es que Sam fue una persona fuerte que se preocupó por el bienestar de su hija, a pesar de que su madre los había abandonado. Habíamos quedado que esa parte ya no, porque esa parte era muy evidente. Esa parte todos la sabíamos, ¿no? Que es un personaje que tiene problemas mentales y que luchó por su hija, eso ya no. Hay, como dices tú, hay partes, tú has visto partes de la película que te han parecido interesantes y por qué. No, interpretar lo que hicimos con el videito chiquito, ¿se acuerdan? Interpretamos, ¿no es cierto? En la parte que luchó por la custodia de su hija. Explica. Pero no pudo lograrla, ya que la custodia pasó a unos padres adoptivos. Mm.
Bien, yo te voy a hacer algunas preguntas ya para ver si ha visto la película. A ver, estamos sobre la hora. Regresando, le vamos a hacer preguntitas a Deber para asegurarnos si ha visto o nos está mintiendo. Nos quedan algunos alumnos, me parece Alexander Espino, me parece que queda Noé y Fabricio Mann, ¿no es cierto? Bien, regresando de los 10 minutitos, vamos a ver la otra parte. Chicos, descansa, toma desayuno, reflexiona, piensa, ¿por qué no vi? ¿Por qué no vi? ¿Ya? Nos vemos la siguiente hora, chicos. Descansen un rato, nos vemos ahí.